Esto sería lo malo de momento que trae el nuevo Windows 11 a partir de la build filtrada. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un video que va a ser totalmente muy rápido, al menos eso espero. Básicamente destacando lo malo de este nuevo Windows 11 a partir de la build filtrada. Hay que sacarlo, que no me consideraría como un fanboy de Microsoft o de Windows. Así es que es importante destacar todo esto, que hay que enmarcar lo malo también que tiene esta nueva build filtrada, esta ISO que fue ya filtrada la semana pasada. Así es que bueno, vamos a comenzar de primera mano, porque ya sabemos que Windows 11 es completamente real, aun cuando falta prácticamente nada para que sea anunciado el 24 de junio. Obviamente voy a estar cubriendo ese evento, así es que es importante que estés suscrito a este canal, porque una vez que se lleve a cabo ese evento, pues obviamente vas a tener un video totalmente explicado, todo lo que se llevó a cabo, todo lo que destacaron. Bueno, ya sabes, estar muy pendiente y activar la campanita de las notificaciones. Estamos viendo que obviamente se filtró el Windows 11. Pues mira, todo bien, todo cool. Hay que sacarlo, que ahí se recogieron pues características que se iban a implementar en las últimas versiones Insider de Zoom Valley, y también ahí pues una capa de diseño totalmente muy pero muy inspirada a Windows 10X. Todo bien con respecto a eso, está muy sensacional, si bien es cierto que apuntan a que sea un nuevo sistema. Bueno, nos hacemos la primera pregunta: ¿dónde están las esquinas redondeadas a partir de la primera build filtrada, a partir de esa ISO, la primera beta? Y es que sabemos, si bien es cierto que se van a venir nuevas mejoras a partir de lo que es esa primera versión filtrada, hay que sacar que esta primera ISO no contiene ventanas redondeadas. Prácticamente todas las esquinas son cuadradas, únicamente podríamos denotar esquinas redondeadas ahí en el nuevo menú de inicio. Así es que pues básicamente hay falta, hay una escasez ahí. Hay que destacar que si bien es cierto hay trucos para activar las esquinas redondas de todo el sistema, igual que en las últimas versiones Insiders de Windows, pero eso no es el chiste. Obviamente en la primera ISO, como he dicho, no se encuentran para nada las esquinas redondeadas. Y por otra parte también a mencionar dónde está lo que se prometido pues explorador de archivos ahí en Windows 11, o al menos en la actualización que iba a llegar, que ya no va a ser Zoom Valley. ¿Dónde está? Porque si bien es cierto que falta ahí un explorador de archivos UWP, aunque también hay que sacarlo, no estaba prácticamente nada confirmado, mejoras en el explorador, pero sí se agradecería un cambio completo en el explorador de archivos que viene incluido en esta nueva imagen de Windows 11, que básicamente es el mismo que podemos encontrar en la última actualización de Windows 10, pero con nuevos iconos. Y bueno, hay que marcar una ausencia importante, que sí esperábamos encontrar un cambio ahí en la interfaz, al menos de lo que es el explorador de archivos, alguna mejora, yo que sé, no sé, añadirle una nueva función. Por otra parte también nuevos fondos, pero faltan Spotlight y fondos dinámicos. Lo que se ha cambiado Microsoft son los fondos de pantalla por defecto, que ya nos tienen demasiado acostumbrados. Hay que demarcarlo, que si bien es cierto llegaron nuevos fondos, pues ahí con figuras abstractas en 3D y paisajes en total, pues sí son varios. Hay que sacar lo que ya fueron totalmente exportados, van a estar los enlaces abajo ahí en descripción. Windows 11 trae 5 fondos de pantalla propios y el fondo normal se puede cambiar entre claro y oscuro, pero lo que sí echamos de menos en este sistema operativo es la posibilidad de cambiar el fondo automático usando lo que es el Spotlight. Las últimas build Insider pues dejaron ver la posibilidad de usar Spotlight para tener todos los días un fondo de pantalla diferente. Sin embargo, en esta nueva build no se muestra lo que es esta opción. Lo mismo ocurre con los fondos dinámicos, que se esperaban ahí en el sistema, no los hay. Estos fondos pues están totalmente disfrutando en macOS, en Linux, y siguen sin estar disponibles ahí en lo que es el Windows 11. Lo único que tenemos, al igual que Windows 10, son temas con varios fondos, pero de ahí en fuera pues no hay esta posibilidad. Y por otra parte, a mencionar, pues mira, los requisitos que te ponen para poder instalar lo que es el Windows 11, si bien es cierto que ya hablábamos del disco de sistema que debe ser de 64 o más, el PC debe de soportar lo que es la tecnología, esto, la seguridad TPM 2.0, que ya habíamos hablado en un video pasado, que es el módulo de plataforma de confianza. Es un cheat
con un criptoprocesador seguro para almacenar claves de cifrado con el objetivo de proteger la información, que fue esto implementado en el 2016, por lo tanto, PCs de 2016 en adelante sí podrían actualizar a Windows 11 y anteriores. No es una traba ahí para tener lo que es el Windows 11. Hay muchas soluciones para esto, pero sí es una traba ahí. Y por otra parte también, bueno, ya sabemos esto del soporte para SecurityBot y al menos 4 GB de RAM. Esto es importante porque PCs antiguas que tengan menos de 4 GB de RAM, obviamente, pues van a tener demasiados problemas en cuestión de rendimiento ahí en el Windows 11. Bien, es cierto, ya lo hemos destacado, lo que es el TPM 2.0. Se puede burlar esto, hay varias soluciones. Voy a estar destacando un video con todas las soluciones masivas para instalar Windows 11. Esto ya es un hecho, pero sí son trabas ahí al momento de poder tener, al momento de poder correr lo que es Windows 11. Así es que, pues ahí sería un poco también lo malo. Y bueno, también hay que destacarlo que, pues mira, aún no se le ha dado el adiós final al panel de control de una vez por todas. Pues ya sabemos que nos tienen demasiado acostumbrado a poder obtener todo ahí en la configuración. ¿Por qué no ya deshacer? ¿Por qué no ya prácticamente eliminar de todas formas lo que es el panel de control? Aún lo tienen, aún sigue existiendo ahí en el Windows 11. Y también programas básicos han sido renovados ahí en Windows 11, pero no tan renovados al 100. Se hablaba de que el bloc de notas, Paint, iban a ser totalmente desatendidos, totalmente desanclados del sistema para mejorarse a partir de la Microsoft Store, pero se sigue encontrando ahí lo que es el bloc de notas con totalmente una versión escasa, también lo que es el Paint. Se iban a hacer aplicaciones UWP, pero sigue esto totalmente pues escaso. Así es que al menos sería bien que pulieran ahí programas básicos renovados en Windows 11 y de esta manera aumentar así la productividad en el sistema. Y bueno, ya finalmente para rematar, lo último que le voy a tirar ahí a Microsoft es que, y es que con la llegada de este nuevo Windows 11, al menos esperan que los problemas en cuanto a las actualizaciones sean totalmente escasos, porque se han visto que demasiadas actualizaciones acumulativas han provocado cientos y miles de errores. Así es que, pues ojalá menos actualizaciones y problemas ya por favor, Microsoft. Así es que, si ya bien sabemos que las actualizaciones de Windows 10 son una pesadilla, ahora imaginémoslo en un nuevo sistema donde se implementan pues nuevas cuestiones de interfaz, nuevas librerías, nuevos SDK y muchos parches ahí incluidos. Así es que imagínate eso, tremendo error con cada actualización acumulativa que lancen cada martes de parche. Así es que al menos espera eso, que sean menos actualizaciones. Windows 11 debe cambiar muchas cosas obviamente de Windows 10 y el sistema debe obviamente actualizarse, pero no en gran medida como lo hace este Windows 10, que ya lo hemos venido conociendo a lo largo del tiempo. Un nuevo sistema operativo no puede seguir teniendo tantos problemas y dando tantas quebradas de cabezas a los usuarios como lo hace ahora mismo un sistema como lo es el Windows 10. Así es que déjame saber qué más, qué hay más de mal en cuanto al Windows 11. Déjame saber si inclusive no te gusta lo que es el nombre de Windows 11. Déjame saber, este es mi punto de vista, pero también quiero leerlos ahí en los comentarios. Así es que finalmente yo con esta me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Como he dicho, prácticamente serán, pues mira, generalmente yo creo que serán 2 videos por día para darle cobertura a todo esto. Tengo varios videos también enriquecedores de aportes. Así es que nada, me despido. Master Tutus fuera. Peace out.